ven y quédate conmigo, dame el corazón. Vida mía, estoy muriendo lento en mi prisión. Buenas noches. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bueno, muchas gracias. Me dijo la moza que usted estaba sacando fotos. Sí, y grabando para YouTube. ¿Y eso? Es un canal propio que tengo, que hago viajes y comidas. Bueno, pero le voy a pedir no filmar más porque yo tengo prohibido eso. Ah, bueno. Porque acá Corrientes es una provincia muy fuera de todos los contextos de Buenos Aires y demás provincias. Claro. Acá en Corrientes se pide permiso para hacer ese tipo de cosas. Bueno. La competencia es muy desleal. Claro. Entonces, de eso se trata. Si no, pero veo que estás grabando. Claro, estoy grabando para YouTube. Pero si vos no me dejás, no me permitís, yo respeto tu trabajo y bueno, respetar el mío, me tengo que ir. Dale, gracias. No, por favor, gracias por avisar. Bueno, como viste ahí las imágenes, me acaban de echar de ese lugar y ahora estoy buscando otro para comer, pero ya tengo más o menos visto algo. Así que voy a ir para allá. Anda, dime lo que sientes. Quítate el pudor. Deja de sufrir y escapa con mi amor. Después te llevaré hasta donde quieras, sin temor, sin fronteras, hasta donde sale el sol. Contigo soy capaz de lo que sea, no me importa lo que venga, porque ya sé a dónde voy. Soy tu gitano, tu peregrino, la única llave de tu destino, el que te cuida más que a su vida, soy tu ladrón. Soy tu gitana, tu compañera, la que te sigue, la que te espera, voy a quererte y aunque me saquen el corazón. Y aunque nos cueste la vida, y aunque duela lo que duela, esta guerra la ha ganado nuestro amor. Para tus ojos, para nadie más. Siempre voy a estar en tu camino. Alma de mi alma, corazón de tempestad. Dime por dónde ir. Después te llevaré hasta donde quieras, sin temor, sin fronteras, hasta donde sale el sol. Que sea, no me importa lo que venga, porque ya sé a dónde voy. Soy tu gitano, tu peregrino, la única llave de tu destino, el que te cuida más que a su vida, soy tu ladrón. Soy tu gitana, tu compañera, la que te sigue, la que te espera, voy a quererte, aunque me saque. Bueno, estamos aquí en el parrillón y es parrilla libre y tenés que servir, vas por todos los lugares y por todas las islas buscando. Ya voy a ir mostrando, obviamente, y bueno, voy a ver qué puedo llegar a buscar y a comer. Y después a lo mejor tengo ganas de probar a lo mejor un postrecito o algo de eso, ya veremos. Así que en un ratito vamos a buscar toda la comida cuando primero pida la bebida, obviamente. Perfecto, gracias. ¿Te pido una coca de litro, puede ser? Dale, gracias. Bueno, mira, acá ya me trajeron una empanadita. Debe ser carne, segurísimo. Y le voy a entrar al diente y me pedí una coquita de litro para ir tomando algo. Bueno, a ver cómo está esta empanada. Empanada frita. Con huevo, aceituna, ahí tenés el relleno. Así lo puedes ver. Está bien, ¿eh? Muy bien, me gusta. Un poco sequita, más, me gustaría más jugosa. No está jugosa, no es de esas que chorrean, pero está bien. Bien grasosa, bien frita. Va a ser todo un tema, porque no tomé las insert todavía, no tomé las imágenes. Y no sé si voy a poder buscar, si voy con la cámara. Así que creo que voy a tomar después las imágenes de todo lo que hay. Y me voy a ir a buscar, y voy a dejar la cámara acá para poder buscar con las dos manos como corresponde. Bueno, procederé a llenar este plato. Un poquito de zanahoria por aquí, como para meter un poquito. También me gustaría meter algo más de
otras verduras. Hay unas papitas, a ver, estas papitas tienen pinta, tienen muchas papitas, estas papitas al horno. Busco un par ahí. Después hay cosas acá raras que no entiendo, no conozco. Me gustaría probar. Son como un... no sé, unas papas raras. Voy a buscar una para probar. Lo mismo acá. Esto debe ser un pedacito de tortilla o algo. Voy a buscar también para probar. También por acá busco unos porotitos para probar ahí ese, esa salsita, salsa criolla, empanadas. Nada que me llame ya la atención por aquí. Hola, ¿cómo andan? La costilla está medio jugosita. Espero. Dame un pedazo vacío. Ahí está. Bueno, después me pego una vuelta a cualquier cosa. Gracias. Bueno, acá estamos. Ya con el plato servido y ordenado. Tenemos bastantes cosas acá. Mira, te voy a mostrar este plato cómo está constituido en este momento. Tenemos ahí el pedacito de vacío que busqué recién, la carne. Este es un pedacito como de tortilla. Porotito, zanahoria, papas al horno. Y esto no sé qué es, que lo que te decía que parece una papa o algo por el estilo. Voy a probar a ver qué es. No tengo ni la menor idea. Y vamos a empezar por aquí, a ver. Voy a empezar con la carne para probar. A ver cómo está este vacío. Está bien este vacío, está bien tiernito. Lo que sí, tal vez un poquito seco porque, bueno, al estar ahí por ahí reposando un tiempo, mientras la gente lo va a buscar, es como que se seca un poquito, pero está muy bien. Está tiernito, está con el toque justo de grasita y demás. A ver las papitas, a ver cómo está esta papita. Está bien, de pinta parecen más tostadas de lo que están, pero no, están bien, tiernitas. Apenas un poco crocantes por fuera, pero más que todo tiernitas. A ver esta tortillita por aquí, no sé qué tendrá adentro. ¿Qué es lo que quiero probar? Tiene como, no sé, como si fuese choclo o algo por el estilo. De ese gusto. Pero no estoy tan seguro. Tendría que consultar. Una verdurita es. Los porotitos están muy bien, blanditos. Y muy suave la salsita que tienen ahí. Así que 10 puntos. Con un poco de, no sé si de laurel o perejil, algo por el estilo. Algo verde. Zanahoria. Ningún secreto. Zanahoria. Y vamos a probar este tallo que no sé qué es. Es como hilado. A ver. No sé. Curiosidad nomás, te consulto. ¿Qué es esto? Mandioca. Mirá. ¿Y el pedacito ahí de como tortilla de papa, ¿qué tiene? Los cuadraditos. Sopa paraguaya. Ah, ¿eso es sopa paraguaya? Ah, mira, no conocía, no había probado. Y ya probé, total, después paso cualquier cosa. Gracias, era para saber nomás. Mira vos, he probado la sopa paraguaya, que es esos cuadraditos ahí, como una tortillita de papa. Y esto es mandioca, nunca he comido también, probando cosas nuevas. La mandioca es muy parecida a una papa, pero más seca. La consistencia es mucho más seca adentro. Y acá es parrilla libre, te buscas toda la comida que querés y pagás 1.390 pesos en este momento, en estos momentos de Argentina, que si ves el video de acá a un año seguramente es otro precio. Estamos en este momento en mayo 2022. Bueno, vamos por una segunda vuelta. ¿Está la costillita o todavía no? Bueno, bárbaro. ¿Está bien? ¿A punto? Sí. Bueno. ¿Qué otra cosita? ¿Qué tienes otra cosa? Después tenés el vacío. El vacío ya lo probé. Y después tenés el matambre que va a salir enseguida. Le echo un poquito de queso y ya se derrite y ya sale. ¿Sí? Dale, espero eso entonces. Dale, gracias. Bueno, segundo round. Seguimos, ahora tenemos un pedacito de costilla. Una costillita bien, bien jugosita, para los que les gusta un poco rojo, está ahí, a punto. A mí me gusta un poquito más seca, pero estos pedazos así grandes se comen. Y para todos los que quieran saber qué es la sopa paraguaya, se estarán preguntando, ¿qué es?
Es un bizcochuelo salado de harina de maíz, cebolla y queso fresco. Claro, harina de maíz, por eso le sentía algo similar al choclo. Cebolla y queso. Bien, ahí estamos. Está muy bien esta costilla. Impecable. El jugoso le da el toque justo, de gusto. Por fuera crocante y bien sequita. Impecable. Esta costilla está para pelarla toda y comer hasta la parte de afuera, en contra del hueso. Bueno, un lujo. Estoy bastante lleno, pero quiero ese tercer round de matambre a la pizza. Todo perfecto, gracias. Bueno, vamos a ver el tercer round. Vengo por el tercer round, a ver cómo está eso. Un lujo, mirá. Don Rito, la pizza. Sí. Estamos ahí está. Posible. Bueno, dale. Conmigo. Muchas gracias, papá. Sí, caballero. Tercer round. Arrancamos. Matambrito de pizza. Ideal. Uf. Mirá cómo está hilado, bien cocinado adentro. Color ahí tenue, rosadito. Y bien cocinado y bien hilado. Es una manteca. Se corta fácilmente. La locura. Qué bien. Tiene salsita. Un poquito de salsita, un poquito de queso. No tiene una exageración. Se nota bien el gustito de la carne. Muy bien. Bueno. Vamos ya cerrando el video acá nomás. No sé cuánto pagamos, pero vale. 1.400, 1.390 la parrilla completa. Y bueno, pagaremos la coca, no sé, 300 pesos. Así que pagaremos, creo yo, un total de 1.700. Así que ya casi que estamos en el final de este video y cerrando. Mientras erupto y puedo hacer un poco de vacío para meter estos últimos dos bocados de matambre que me quedan. Uf, lo que estoy transpirando no tiene nombre. Estos días es un calor en corriente tremendo. Tremendo. Sobre todo muy húmedo. Terminé con las carnes y con el asado. Ahora sí. Quedó un poquito de ensalada, pero no doy más. ¿Cerramos el número? ¿Me trae la cuentita, puede ser? Dale, gracias. Bueno, vamos a ver cuánto pagamos y vamos cerrando este video. Gracias a todos por verlo. Cualquier cosa lo tienen en la descripción. Cualquier cosa lo dejás en comentarios. Bueno, y pagamos un total de 1.840 pesitos. 4.50 la coca. Bastante más de lo que yo pensaba, pero bueno, está bien. Es parrilla libre. Comés dentro de todo barato y bueno, la bebida es un poco más cara. Es lo normal. Bueno, perfecto. Ahora sí. Me voy a tomar las imágenes. Chau, chau. Nuestro amor.